Y ya estamos de regreso aquí en su programa Todo Incluido y nos están diciendo que los traen con chicotito. Ah, no, ¿verdad? No. Que aquí, que aquí Daisy los trae con chicotito también. Está no, muy bien, no, son muy bien. No, ya ves. Oye, que ellos sí son comprometidos y entonces ya tienen medidos. Claro, profesionalismo. ¿Qué les parece si nos vamos rapidísimo a ver esta cápsula de información y regresamos aquí a su programa? Chicos, muchas gracias por acompañarme en una nueva cápsula. Pues bueno, como pueden ver, yo me encuentro fuera de las Torres Petronas, el símbolo de Malasia. Y bueno, es que me encuentro viajando todavía por el sudeste asiático y pues hoy decidí hablarles de este increíble país aprovechando que estoy aquí. Y es que la verdad es que es un destino dentro de este del mundo que a veces no todos visitan. Porque bueno, algunos se van mejor por las playas de Tailandia, por las ruinas de Camboya o bueno, por esa historia de Vietnam. Pero la realidad es que Malasia también tiene mucho que ofrecer. Así que en este video les voy a dar 5 buenas razones para visitar Malasia. Y bueno, comienzo con una de las más importantes y es que hay muchísimo que ver. Y es que aunque no es un país tan grande, la verdad es bastante diverso. Así que tenemos islas encantadoras, algunas, bueno, como Penang con su arte callejero, también tenemos playas y bueno, también encontramos grandes metrópolis, por supuesto, como Kuala Lumpur, donde el día de hoy me encuentro. Y bueno, muchísimo que ver. Es un país bastante diverso, por lo cual sería mi primera razón para visitarlo. La segunda tiene que ver con su gastronomía, y es que si bien la comida malaya no es tan famosa como la de otros países del mundo, la realidad es que aquí hay tantas culturas que van a encontrar una gastronomía espectacular. Hay buenos platillos de prácticamente cualquier lugar del mundo, así que esa sería mi segunda razón para visitarlo. La tercera razón tiene que ver con los precios, y es que bueno, si lo comparamos con su vecino Singapur, este país es bastante económico, así como también si lo comenzamos a comparar con otros destinos del sudeste asiático que solían ser bastante económicos, pero ya no tanto por lo populares que comienzan a ser. Así que si quieren tener buenos precios, pues en Malasia todavía pueden conseguirlo. La cuarta razón tiene que ver con la amabilidad de su gente, y es que eso cómo te facilita un viaje, y aquí la gente es bastante amable, no están fastidiados de los turistas como suele ocurrir en otros destinos y además tienen un muy buen inglés, así que incluso gente en la calle se para simplemente a saludarte, a bueno, a decirte que se pueden tomar una foto contigo, y la gente en realidad es muy amable e intenta ayudarte y facilitarte el viaje, algo que se agradece bastante cuando estás a tantos kilómetros de distancia. Y mi quinta razón tiene que ver con la facilidad de venir a este país, y es que bueno, no solo hablo de que tiene uno de los principales aeropuertos del mundo, por lo cual encontrar vuelos a esta ciudad que sería Kuala Lumpur y por supuesto ya después para moverte dentro de este país, pues es bastante fácil. También me refiero a que no solicita visados a prácticamente ninguna nación, lo cual facilita mucho. Los mexicanos, por ejemplo, no necesitamos tramitar visas, simplemente llegamos y pues nos revisan que tengamos nuestro reserva. En algunos casos te piden pues algún dato, a veces ni eso. Esta última vez que vine no me pidieron absolutamente nada, me sellan y tengo una estadía de 30 días sin necesidad de pagar nada. Algo que se agradece cuando estás tramitando tantas visas y visas que no solo te quitan dinero, sino también tiempo y te dan algunas preocupaciones porque, bueno, siempre está esa pequeña dudita de, bueno, si me van a dar el visado o no. Así que, bueno, aquí se lo ahorran en este país y, bueno, súper fácil viajar a Malasia y por eso sería mi quinta razón para visitar este país. Y bueno, como vieron, son 5 buenas razones para incluir a Malasia como uno de sus destinos. Porque si algo he notado es que mucha gente viene al sudeste asiático y se lo brinca. Pasan por Vietnam, pasan por Tailandia, por Camboya, incluso ahora Myanmar comienza a ser cada vez más popular y es un destino cada vez más sonado. Y la gente evade Malasia o lo usa solamente como escala. Y la verdad es que sí, como destino tiene bastante que ofrecer. Por lo cual yo les recomendaría que de verdad lo incluyan dentro de su itinerario de viaje. Porque es un lugar que no los va a decepcionar, un par de días por lo menos son bastante buenos para poder darte un poquito de idea de cómo es este increíble país. Y bueno chicos, espero que les haya gustado esta cápsula. Recuerden que hay mucha más información de viaje en mi sitio web que es munducos.com, así como en todas mis redes sociales que me pueden encontrar como Munducos. Y estamos de regreso y a ver, danos una recapitulada. ¿Dónde se presentan? ¿Qué días? ¿A qué hora? ¿Redes claro. sociales? Claro que sí. Pues bueno, los invito con muchísimo gusto y mucho amor a que vean este tipo de teatro físico que es la propuesta de Los Hijos del Drama.
y estamos muy cerca del Metro Hospital General, del Metro Centro Médico, justo enfrente de Pabellón Cuauhtémoc, en Art House. Se pueden meter también a Art House. Hay varias obras que están en cartelera. Pueden hacer todas. Su combo. Pueden hacer su combo. Primero vengan a ver Locúrame, que estamos jueves, viernes y sábados de 8 a 10 y media de la noche cada media hora. Y los domingos de 7 a 10 se pueden meter a la página de Facebook Locúrame, se pueden meter a la página de Cucaramacara Films y de Art Kingdom Films y también de Filius Dramaticus o Los Hijos del Drama, y ahí ir apartando los boletos, y obviamente de Art House, ¿no? La página, darle like y también ir por, apartando el boleto por ahí. Vamos a estar hasta el 27 de mayo. Eso, que okay. No deje pasar, que la temporada es corta y de repente sí. Se nos va el tiempo, y no dejen pasar esta oportunidad sí. De ver algo diferente. Claro, y muy divertido además. Súper divertido. Luna, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a Art House por habernos abierto las puertas el día de hoy. Y nosotros nos despedimos, please. Pues muchas gracias por estar otra vez aquí. Para... Y más a ustedes. Muchas gracias y nos vemos pronto. Sigan aquí por Cadena H, la tele que une.